¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué bueno que ya está ahí en su mesa, nosotros acá en la nuestra, y pues contentos de poder compartir con ustedes las historias que hemos preparado. Fíjense que empieza el mes de julio. Ah, cuántas cosas han pasado en estos meses que ya se fueron. Julio, a ver qué nos trae. Pero esto nos dio la idea de hacer un programa en el que los invitados fueran algunos ecos romanos. Ya verá usted después por qué esto tiene que ver con Julio, pero por lo pronto ese va a ser el tema de hoy. Historias de palabras de la época antigua romana, historias de hechos, cosas que han influido en el lenguaje. Divertidas y sobre todo interesantes, que seguramente nos van a dar tema de conversación para después esto que aquí tratemos, compartirlo con los amigos. Para este gran momento vamos a estar, pues, un servidor y también mi compañera Mariana García Luna, quien saludo efectuosamente. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, Arturo, muchas gracias. Pues aquí, en este inicio de julio, y bueno, como saben, yo siempre traigo una recomendación de lectura. En esta ocasión va a ser de Dan Brown. ¿Se acuerdan de este polémico autor de El Código Da Vinci? En este caso es el libro que se llama Origen, y es algo muy breve lo que les voy a leer, que tiene que ver un poquito con lo que estamos hablando y con el tema de hoy. Dice así: Valdespino cerró la laptop, se lo metió debajo del brazo y abandonó su oscuro despacho. Todavía ataviado con el atuendo ceremonial, salió de la catedral al fresco aire nocturno y cruzó la plaza en dirección a la reluciente fachada blanca del Palacio Real. Sobre la entrada principal podía verse el escudo de armas del Estado español, un blasón flanqueado por dos columnas de Hércules y el antiguo lema Plus Ultra, que significaba más allá. Algunos creían que la expresión se refería a las ambiciones expansionistas del imperio durante su siglo de oro, otros que reflejaba la asentada creencia en el país de que existía una vida en el paraíso más allá de la terrenal. En cualquier caso, Valdespino tenía la sensación de que se trataba de un lema cada día menos relevante. Al echar un vistazo a la bandera española que ondaba sobre el palacio, suspiró con tristeza y pensó en su enfermo rey. Pues plus ultra. Hoy vamos a hablar sobre romanismos y sobre latinismos, ¿no? Un poco así. Soy Mariana García Luna. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Y les tenemos una sorpresa. Por fin, otra vez, vamos a regalar libros. Y en esta ocasión vamos a regalar un libro súper interesante que les va a encantar. Se llama Las malas lenguas, de Juan Domingo Argüelles, publicado por Editorial Océano. Este es un libro para que usted conozca las barbaridades que hablamos en nuestro idioma. Y eso porque a veces, pues, por malas traducciones, por extranjerismos, por querer ser influyentes. Entonces, bueno, usted aquí se va a enterar de todo eso para que, pues, para que hable correctamente, o si quiere hacerlo no tan correctamente, pero que sea una forma coloquial, pero con toda la conciencia. ¿Cómo es? No, pues a mí me encantaría ganarme ese libro. Yo no lo tengo, pero ya tomé nota, ya. Pues total, lo voy a comprar. ¿Cuál es el problema, verdad? Sí, se ve buenísimo, sí. Sí, aprovechen, bueno. de veras que qué bueno que participen con nosotros en estos juegos, en estas preguntas que vamos a hacer, para que tenga esa posibilidad. Buenísimo el libro. Las malas lenguas. Las malas lenguas. Sí, bueno, ¿y cómo vamos a participar? Bueno, miren, hablar de los romanos, hablar de Roma, hablar de las palabras romanas es cosa muy seria. Pero miren, para quitarle un poquito de seriedad a esto, vamos a invitarlo a participar en una pregunta un poco capciosa, yo diría hasta cómica, pero que seguramente usted logrará atar cabos para respondernos. Vamos a ver esto, que este sí es un verdadero juego con las palabras. ¿Lo vemos? El juego comienza en 3, 2, 1. Thank you.
bueno, y seguramente ya usted estará opinando ahí con alguien que esté acompañándolo en la mesa, será esto, será aquello, seguramente también ya tendrá propuestas, así que llámenos al 2020-8865 vía voz, 2020-8865, ahí abajo de la televisión, ahí ve su el teléfono, pero también ya tengo aquí este teléfono celular para recibir sus WhatsApps, estos son solamente vía escrita. Y el número, ese se lo sabe mi compañera Mariana. 81-26-11-35-35. Pero recuerde, muy importante, y más ahora, para poderle que se lleve, usted se lleve el libro, pues es poner su nombre, por favor. Sí, me aprovechen, de verdad que está buenísimo ese libro. Les va a encantar, estoy segurísimo. Y además es otra forma de seguir adentrándonos en este tema de jugar, conocer más a fondo las palabras. Bueno, muy pues, bien. ¿Qué? Pues ahora sí que nos echamos el clavado a las palabras romanas. Claro que sí. Bueno, pues miren, claro que esto nos va a llevar mentalmente a hacer un pequeño viaje en el tiempo, visitar a la Roma antigua, que pues en la aparición de esta gran ciudad que después se convirtió en un gran imperio, hay la leyenda de que fue fundada por los dos hermanos, unos gemelos que tuvieron la característica de que fueron alimentados por una loba. Ellos se llamaban Rómulo y Remo. Digamos que esto es leyenda que seguramente tendrá por ahí algunas raíces históricas, pero bueno, así se explican las cosas a veces, mezclando algo de mitología con realidad. El caso es que la palabra Roma viene a nacer justamente del nombre de uno de sus fundadores, Rómulo. Ahora Roma, esa gran ciudad, ahí vemos algunas fotografías de algunos de sus principales escenarios. Quien ya haya tenido oportunidad de visitarlo, seguramente contará a todos que ha sido una gran experiencia. Y sobre todo ese de hecho mental de sentirse pisando esa ciudad tan llena de historia, que ese al convertirse en gran imperio, como todo, desaparece, pero sus huellas no desaparecen, sus huellas están en nosotros, están usted, está en mí, está en muchas de las cosas que hacemos, y de eso es de lo que vamos a tratar de reflexionar hoy, de Roma, la ciudad de Rómulo. Entonces, ¿qué palabras podemos ir empezando a sacar que tengan por ahí la raíz Roma? A ver, ¿qué nos cuentas? Ah, pues una palabra que yo creo que nos gusta a todos, nos encanta, aunque también nos hace sufrir, pero yo creo que más nos encanta, ¿no? La palabra romance. Romance. Bueno, claro. Esta palabra no solamente se aplica en el ámbito amoroso, también tiene que ver con las lenguas romances, y sí, por supuesto, es una palabra que nos ayuda a designar las relaciones amorosas. Pero bueno, vamos por el principio. Cuando los romanos se empezaron a expandir por Europa, ellos hablaban pues el latín. Sin embargo, para los conquistados, para la gente de los pueblos, ¿no?, que eran fuera de que estaban fuera de Roma, para ellos pues lo que hablaban estos hombres, estas personas, pues era el romano, ¿no? Entonces pues empezaron a llamarle así, o sea, era como el romano, ¿no? Pero pasó un detalle diferente en España, algo pasó en España, que cuando llegaron los romanos ahí, pues en muchos pueblos, ¿verdad?, de la península ibérica, porque todavía no era España, era península ibérica, pues ya tenían sus propias lenguas, sus propios idiomas, lenguajes, dialectos, ¿no?, que de hecho se les llama lenguajes prerrománicos. Entonces, cuando llegan estos romanos hablando el latín, con el tiempo estas lenguas se fueron fusionando y ya no era ni el latín ni era tampoco aquellas lenguas prerrománicas puras, sino que se hacen como una fusión. Entonces la gente, bueno, pues empezó a llamarle a esta fusión, a esos idiomas que se empezaron a dar, les empezó a llamar romances. Ahora, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan ustedes de estos personajes que iban por los pueblos cantando y contando historias, los juglares? Bueno, ellos hablaban estas lenguas ya, romances.
era la manera en la que contaban sus historias. Y generalmente estas historias, pues eran historias de amor. Historias que tenían que ver con relaciones amorosas, por ejemplo, estas historias en donde las princesas eran rescatadas por gallardos príncipes o caballeros, ¿no? O historias en donde pues las familias enemigas estaban en contra de la unión, ¿no? De sus primogénitos, por ejemplo. Entonces, por eso es que como la mayoría de las historias que los juglares cantaban tenían que ver con las relaciones amorosas, pues entonces se le empezó a llamar a estas historias romances. Y así es como nosotros conocemos. De hecho, por ahí a lo mejor usted ha escuchado este nombre del romance también, que es, o romancero, más bien, que es un conjunto de historias, de cuentos, ¿no? Que relatan este tipo de historias. Fíjate, Roma, entonces Roma da lugar al romance. Sí, ahí está la palabra, por romance, la lengua que hablan, la lengua romana. Por ejemplo, también otras lenguas romances, pues que surgieron de ahí, aparte de nuestro idioma, el español, el francés, el portugués, el rumano. Pues sí, eso nos habla de ese imperio, es, porque sí, tantas lenguas surgieron de esa lengua madre que era el latín, la lengua de los romanos. El nombre del país, Rumania, es de Roma. Es de Roma. Rumania, exacto, casi Romania. Uh-huh. Pero bueno, otra que me gusta a mí mucho es la palabra romero. Los romeros eran, así les llamaban a esos peregrinos que veían en Roma como un verdadero santuario. Uh-huh. Bueno, esto es normal porque Roma era la capital del cristianismo, si así lo podemos decir, así es. Cuando ya ahí se establece. Entonces, así como los musulmanes buscan ir a la Meca porque uh-huh. es su santuario principal, su gran santuario, así para los cristianos ir a Roma era, pues haz de cuenta, lo máximo. Yo creo que todavía hoy, ¿verdad? Muchos, los que son cristianos uh-huh. de corazón, mucho de sus sueños está en poder algún día visitar Roma. Uh-huh. Entonces, así a través de la historia ha habido gente, y cuando se iban por esos caminos rumbo a Roma se les llamaban romeros, porque justamente a eso iban. Uh-huh. Hacían romería, esa palabra también así se usa. Es. Andar de romería es andar de peregrinación hacia algún santuario, que originalmente era Roma, pero fíjate que ya después se olvidó que tenía que ser Roma y ya se le dijo romería y se le dijo romero a cualquier santuario, aunque ya no fuera Roma. Uh-huh. Podía ser Santiago de Compostela, podía inclusive ser aquí donde está el santuario de la Virgen de Guadalupe, en fin, eso San ya… San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos, etcétera. Entonces, romero, romería, ahí están otras dos palabras donde está intrínsecamente la palabra Roma. Fíjate, sí, también hay otra palabra, es la romana, a lo mejor no lo he escuchado por ahí, a lo que se refiere, es que Roma tuvo tanta influencia en tantos pueblos que también una de estas influencias tenía que ver con los instrumentos que llevó a estos sitios. Ustedes conocen las balanzas, ¿no? Las balanzas, estas que nos sirven para pesar, generalmente pues tienen como dos platillos de un lado y del otro. Es esta que utilizan, por ejemplo, los abogados, me parece, ¿no? Pues, que como símbolo. Sí, creo, o en los signos del zodiaco. Los signos, ¿no?, del zodiaco, también, de Libra, ¿no? El signo de Libra. Entonces, porque era como antiguamente, pues se pesaban granos o piedras o lo que fuera, ¿no? Con estas dos. Entonces, los romanos llegan, precisamente, miren, ahí está en su pantalla, llegan con este instrumento que era la balanza romana, que aquí ya no se utilizan dos platillos, sino solamente uno, pero con un brazo en donde se desliza, en este caso ahí es un objeto, mire, ve eso, y entonces ya nada más se necesita, ya no estos dos platillos, uno solo. Por ejemplo, usted cuando ha ido a un consultorio médico y lo pesan, pues ya solamente se necesita… es un disco, ¿no?, abajo, en donde usted se pone ahí, se pesa, y en la parte de arriba tiene una barra y un cuadrito que se desliza. Pues haga de cuenta que ese es como el pariente lejano de la balanza romana, ¿no? Porque sí, ya tiene otra figura. Pero bueno, y de aquí también surgen frases como esta de hacer romana, ¿sí? Porque en el lenguaje coloquial se utiliza de una manera metafórica, que es para decir, para encontrar como el equilibrio, ¿no? Como para hacer contrapeso, ¿verdad? Sí, fíjate, aquí en México no lo usamos mucho, pero sí, en español sí me ha tocado, que hacer romana, hacer contrapeso en alguna situación, ¿verdad? Uh-huh.
Bueno, pues ya ven cómo la palabra Roma ahí se va apareciendo. Me preguntan aquí por WhatsApp que hoy no hemos puesto palabra, digo, pregunta alterna. Pregunta alterna, ya, bueno, sí, yo me acordé, pero ya no quise interrumpir. Sí, sí, claro que tenemos la pregunta alterna. Y a ver, díganos usted, ¿qué significa la palabra verbigracia? ¿La ha escuchado? ¿Verbigracia? ¿Qué significa? Sí, se usa con cierta frecuencia. Así que respóndanos y además también participe en el juego de palabras, que este es un verdadero juego con las palabras. Vamos a verlo y luego vamos a regresar y seguimos comentando. El juego comienza en 3, 2, 1. Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. Marco Tulio Cicerón. Qué bueno que sigan acá con nosotros, ya estamos recibiendo muchas llamadas, oigan, y ya están contestando muy bien. Yo pensé que se iban a tardar más con la de la pregunta del juego de palabras, pero muy bien, estamos muy contentos. Gracias. Recuerden, pueden hablarnos al 8126-113535, mandarnos ahí su WhatsApp poniendo su nombre, o al 2020-8865 aquí al estudio. Y recuerden, se puede llevar este maravilloso libro que aún Arturo ni yo hemos leído, pero creemos que está buenísimo, que se llama Las Malas Lenguas, de Juan Domingo Argüelles. Y aparte del juego de palabras, que en un momento lo vamos a ver, producción lo va a ver, también puede contestar a la pregunta alterna de qué es verbigracia. Vamos a ver el juego de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1. Bueno, pues ya estamos de regreso. Llámenos 2020-8865 o WhatsApp. 8126-113535. Sí, nosotros seguimos. Miren, dentro de las herencias romanas, una de las principales, desde luego, es la lengua castellana, lengua española, que ustedes y yo es la que hablamos. Pero miren, dentro de estas variantes que se formaron de la lengua latina, la que hablaban los romanos, hay una lengua que nos genera una especie de emoción muy especial. Ahorita les cuento por qué. Miren, los voy a invitar a escuchar a una señora. Esta señora vive muy lejos, muy lejos. Sus padres, abuelos, bisabuelos, son herederos de una lengua, de una tradición que ahora la conocemos como sefardita. Ellos hablan una variante del español que, usted dígame qué tanto le puede entender. Le voy a pedir por favor a la producción, si nos puede pasar unos segunditos del hablar de esta señora, y ahorita lo comentamos rápido. Había un marido y mujer, estaban casados 10 años. El marido la quería mucho bien a la mujer, pero la mujer no era ni cuchara, no sabía guisar, no sabía dar roti. Não sabia fazer boios, burecas, não sabia nada. Ama o marido la queria mais muito bem. Um dia, caiamal, e a mulher se hizo jazina. Jazina, jazina, não dizendo cara de ninguno, a mulher se morreu.
Y el marido estuvo un año entero llorando y buscándola. Al cabo, los amigos ya se agidiaron de él. Le conocieron una otra mujer a la contra de esta primera. Bueno, es un fragmento de la plática de esta señora, que es una señora sefardita. Fíjense, este grupo de judíos sefarditas, vivían en España, por eso aprendieron a hablar español. En 1492, el año en que se descubre América, son expulsados de España y se establecen en diferentes regiones del mundo, Marruecos, Grecia, Turquía, y ellos mantuvieron su lengua. Entonces, oírlos hablar, en cierta forma, es la forma en que quizás oiríamos hablar a un hablante del español de aquellos años, 1400, 1500, todavía tienen modos distintos a nosotros, pero padre que mucho lo entendemos. Entonces, pájaro, en vez de decir pájaro, es decir, la tu mesa, en vez de decir tu mesa, en fin, son figuras del castellano antiguo interesantes. A ese tipo de lengua que habló esta señora se le llama ladino, que se deriva de la palabra latino, que era latín, la lengua que hablaban los romanos. Entonces, cuando oigan hablar de la lengua ladina, en realidad es hablar de la lengua latina, o más bien la que se derivó de latín, como romance. Como romance, fíjate. Hoy, bueno, ¿qué no tan importante sería el Imperio Romano para el viejo mundo? Pues porque durante muchos siglos fue la capital de Europa y de gran parte de Asia, que llegó hasta el Nuevo Mundo y a nuestros días con influencia tan abrumadora que hasta en frases tan comunes como esta de todos los caminos llevan a Roma, es algo que utilizamos todos los días. Porque en aquellos tiempos, pues sí, literalmente todos los caminos llevaban a Roma. Y de hecho de ahí surge la otra de preguntando, se llega a Roma, porque pues sí, era este imperio tan, tan grande en que de alguna u otra manera se podía llegar a la capital, ¿no? O también, pues tú le preguntabas a cualquier persona cuando ibas ahí por el camino y también esta persona te podía decir a dónde, cómo podías hacerle para llegar a Roma, porque literalmente todos los caminos llegaban hasta ahí, ¿no? También hasta ahora, ¿no? Como lo dijiste, lo mencionaste hace rato, también es la capital del cristianismo. Entonces, pues muchísimos cristianos también tienen esta meta, ¿no? O este logro de poder, aunque sea una vez en la vida, ir a Roma. Sí, claro, eso nos habla de la importancia de esta ciudad. Y las huellas romanas también las encontramos aquí en nuestra ciudad, claro, abundan, ¿no? Pero algunas casi necesitaríamos echarnos un clavo en la historia para detectarlas. Aquí decimos mucho huercos a los niños, huerco, sí. Huerco, huerco. Bueno, esta palabra huerco la adoptaron mucho justamente estos sefarditas que vinieron a fundar estas tierras norestenses. Y fíjate que, ¿por qué viene de los romanos? Porque en la mitología romana había el señor del inframundo, era el orcus, esa palabra orcus latina, literalmente era el nombre que le ponían al señor del inframundo, lo que ahora vendría a ser como el diablo o la muerte, porque para ellos no era exactamente del diablo todo lo malo, sino era el inframundo, ahí podía haber buenos y malos, pero los buenos estaban mejor que los malos. Bueno, al paso del tiempo, de orcus adquiere el sentido ese de demonio cuando ya se cruza con ideas cristianas, y entonces los sefarditas principalmente a sus niños, orcus, huercus, y se fue deformando la palabra hasta quedar en huerco. Entonces huerco literalmente es la huella del orcus romano. Dejémoslo ahí por lo pronto. Sí, bueno, la influencia de los romanos ha sido tan grande que también llegó hasta nuestro estado, el estado de Nuevo León. ¿Y sabe por qué? Fíjese, en la península ibérica hubo un punto en donde llegaron una legión muy importante de romanos y se asentaron en el noroeste de la península ibérica, lo que hoy es León y Castilla. Bueno, en esa región de en donde este grupo de legionarios se asentaron, pues la gente por la traducción, por el idioma, empezó como a escuchar, pues como que a ver, como que legión, y después a ver si producción nos puede pasar una grafiquita para que vea usted cómo se fue deformando la palabra legión. Mire, ahí va, ahí está, ahí va. Pues es que lo que pasa es que de legión pasó a ser león, de león pasó a ser león y de león pasó a ser león. Entonces a esa región se le puso León.
Ahora, cuando de esa región vienen hacia América los conquistadores, ¿no? Llegan a este punto que de hecho entre ellos venía Luis Carvajal y de la Cueva, que fue el fundador de esta tierra, pues entonces esta tierra, que de hecho abarcaba hasta el Pacífico, le puso el nuevo Reino de León. Entonces, pues usted cómo ve que no era León, era Legión. Pues interesante, sí, ¿no? Exacto. Como si no se hubiera deformado el lenguaje, estaríamos en el estado de Nueva Legión. De Nueva Legión, exacto. Pero ni modo, quedó Nuevo León porque el lenguaje se deformó. Así es. Y pues miren, ya para cerrar este bloque, hablando del rey de Roma y que se asoma. Uh-huh. Bueno, muchos dicen, ay, pero espérate, en Roma no había reyes, eran emperadores. Uh-huh. Bueno, no es cierto totalmente, fíjense, porque... sí hubo reyes en Roma hasta cierto punto de la historia. De hecho, ahí está un esfinge del que fue el último rey romano, Tarquicio creo que se llamaba. Y luego ya ahí siguió otra etapa en Roma donde hubo emperadores. Entonces, es una frase que la gente acuñó por la rima, es decir, uh-huh. hablando del rey de Roma y que se asoma para referirse a cuando estás hablando de alguien y que de pronto sí. llega. Que eso nos ha ocurrido a todos, ¿no? Que estás uh-huh. hablando de una personaje y de pronto llega, ah, mira, justamente estábamos hablando del de ti. Rey de Roma. Pero para hacerlo más uh-huh. coloquial, decimos hablando del rey de Roma y que se asoma. Así es. Bueno, vámonos a un intermedio, pero pues ya sabe qué significa verbigracia y el juego de palabras que tiene producción. Llámenos 2020-8865 o al WhatsApp. 8126-113535. Volvemos. Los sabios aprenden más de los tontos que los tontos de los sabios. Catón el Viejo. Pues ya sabe, apúrele, contáctese con nosotros, ya sea para participar en el juego de palabras o para contestar qué cree usted que significa la palabra verbigracia. Y se puede llevar ese bonito libro que, híjole, qué ganas de llevármelo yo, pero bueno, no, ese es para ustedes, aprovechando que ya finalmente podemos compartir obsequios. Mientras, déjeme le cuento otra historia romana. Estas historias, mire que ahí está la portada del libro, de veras que está especial. Se va a dar una gran divertida y sobre todo va a aprender bastante. Y quien no se lo saque, tome nota del título. Yo creo que seguramente vale la pena comprarlo. Yo ya lo anoté porque seguramente yo no me lo voy a sacar. Mientras, déjeme le cuento, mire, hace muchos, muchos, muchos siglos, cuando Roma estaba... naciente, cuando estaba apenas en ciernes, estaba formando ese gran pueblo, como ya lo dijimos, tomó nombre por Rómulo, que según la leyenda es uno de los fundadores. Cuenta la leyenda también que cuando el pueblo romano era pequeño, porque apenas estaba en formación, de pronto caen en cuenta que tenían había deficiencia de mujeres. O sea, había muchos soldados, muchos hombres y no tenían mujeres. Y eso estaba muy triste, imagínense. Entonces, resultó que a Rómulo y a sus ancianos consejeros se les ocurre una gran idea. Dice, bueno, pues acá hay un pueblo aquí cerquita que se llaman Los Sabinos. Y ahí hay muchas mujeres. ¿Qué les parece si hacemos una fiesta? Los invitamos. Y ahí aprovechamos y a ver pues quién se liga a alguna de las mujeres sabinas. Y dicho y hecho, así lo hicieron. Armaron un gran banquete, mandaron un emisario a invitar a los sabinos,
que sorprendidos dijeron que nos van a dar de comer y de beber y gratis, sí, y a todos, sí, vénganse todos, tráiganse a las mujeres, a los niños, al perico, al perro, hasta los gatos se llevaron, ¿verdad? Entonces ahí va todo el pueblo sabino a esa gran fiesta, empieza la convivencia, la comilona, la bebida, ya ahí les encargo cómo se pusieron los sabinos, que ya no supieron de ellos. Y en ese inter, los muchachos romanos aprovecharon y vieron a las sabinas, a las muchachas, y como que dijeron aleluya, aleluya, que cada quien cargue a la suya, y se agarraron. Entonces vino eso que en la historia se conoce como el rapto de las sabinas. Un episodio que muchos artistas han reproducido esta escena en pinturas, en esculturas, porque se supone que prácticamente se las robaron. Y las muchachas, pues no sé si no se dejaron robar o simplemente no tuvieron alternativa. El caso es que cuando ya amanece, imagínense la cruda realidad de los sabinos y que se dan cuenta que no están sus mujeres, sus muchachas. Entonces, enojados, sacan las espadas y se va a armar la gresca. Y como si fuera un corrido de esos norteños, cuando ya se van a pelear entre romanos y sabinos, salen las muchachas y se ponen en medio y entonces los convocan a que no haya pleito. Dice, oye, no, pues esto está bien la cosa. No, yo creo que la pasaron bien, me imagino. El asunto es que a raíz de eso se reconcilian, hacen las paces y se juntan los pueblos. Entonces lo que Roma era un pueblo chiquito pasó a ser un pueblo más grande ya con la integración de los sabinos. Bueno, pues eso resultó que después los sabinos, cuando tenían problemas, una de sus concesiones eran que los iban a ayudar los soldados romanos, que los llamaban quirites, porque quirites eran los soldados de Quirino. Quirino era otro nombre de Rómulo, el de la lanza, Quirino. Quirites, gritaban los sabinos cuando alguien les quería hacer algo, y ahí iban los quirites porque tenían que ganarse a la dama de esa manera. Y fíjense lo curioso, es que de esta exclamación, quirites, quirites, grites, grites, grito, grito, nació la palabra grito. Curioso, ¿no?, que la palabra grito esté asociado con quirites, que quirites eran los soldados de Quirino y que Quirino era el mismo Rómulo. Y todo a partir de ese episodio que miren, ahí vemos imágenes de el rapto de las sabinas. Bueno, pues de ahí también dicen que quedó esa costumbre de que el novio cargue a la novia, que nos la traspasaron también los romanos. Vaya usted a saber, pero el asunto es que ya tenemos que contar con dos amigos. El origen de la palabra grito. Oye, pues qué interesante, ¿no? Y sí, me asombra toda esta gran influencia que ha tenido Roma en el mundo entero, porque no nada más sí, en nuestro idioma, sino en el mundo entero. Pero bueno, ahora vamos a tener una modificación en esta sección de las palabras domingueras, porque en esta ocasión vamos a hablar sobre latinazgos. Ahí te va. Latinazgos. Latinazgos, de latín. Grosso modo, la mitad de los universitarios no terminan su carrera. Grosso modo. Grosso modo. Si se fijan, latinazgos son expresiones puramente latinas que conservamos en el español. Grosso modo es de modo burdo, modo grueso, un aproximado, ¿verdad? Entonces ahí podríamos decir aproximadamente la mitad de los universitarios no terminan su carrera, pero podemos vernos bien y decir grosso modo. Aguas, no vayan a decir a grosso modo, esa A no se debe de decir. Si la usan, nomás, nada más digan grosso modo. ¿Okay? Ok, muy bien. La siguiente. Se hizo Vox Populi, que aumentaría la gasolina. Vox Populi. Vox Populi, en latín, frase puramente latina, significa la voz popular, lo que se habla en las calles, lo que se dice, lo que anda de boca en boca. Entonces, se hizo Vox Populi, que aumentaría la gasolina, se hizo rumor entre las personas, entre la gente, entre el pueblo. Entonces, si queremos vernos elegantes, en vez de decir popular, podemos decir la Vox Populi dijo esto, lo que dice el pueblo. Fíjate, aquí hay otra muy usada. Arregla ipso facto esa máquina. Ipso facto, le explicamos de qué se trata. Ipso facto es también expresión puramente latina, un latinazgo, que significa inmediatamente. Ipso facto, hazlo rápido, hazlo de inmediato. O sea, así se usa. Ipso Pero facto. Suena más padre, ¿no? Ipso facto. Así ipso como facto, sí. Sí, rapidísimo. A ver, ipso facto, tráeme una tortilla porque ya se ya sé hambre. Sí, ya sé hambre. Bueno, para ponernos a tono. Ok, bueno, la última. El modus operandi de esos delincuentes es bien conocido. Modus operandi. Modus operandi, claro. Eso es, casi se puede intuir, el modo de operar, la forma de hacer las cosas.
Entonces, el modus operandi es una expresión que la podemos utilizar como alternativa cuando nos referimos al modo en que se hacen las cosas. Entonces, bueno, el modus operandi de nosotros es buscar historias de palabras y compartirlas y cosas así, ¿verdad? Así es. Bien, pues esos los llamamos latinazgos porque son expresiones puramente latinas que seguimos usando en castellano. Bueno, pues nos vamos por la última oportunidad para que nos llame. Recuerde que se puede llevar este libro y ahorita Mariana nos va a decir de qué se trata esta última oportunidad. Pues sí, llámenos al 2020-8865 o mándenos un WhatsApp poniendo su nombre al 8126-113535 y se va a poder llevar este padrísimo libro que se llama Las Malas Lenguas de Juan Domingo Argüelles, publicado por Editorial Océano, y lo único que tiene que hacer es adivinar la imagen que ahorita producción le va a pasar, de qué está llena esta calle, o contestar a la pregunta alterna, que qué significa la palabra verbigracia. Vamos a ver, producción, que nos pase la imagen, el juego de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1. Cuenta siempre los favores que recibes de los otros, pero calla los favores que haces tú a los otros. Catón el Joven. Julio. ¿Se llama así? ¿No? Pues yo aquí se lo cuento en pocas palabras. Resulta que en la antigua Roma, los meses el primer mes del año era marzo, y este estaba dedicado a Marte, el dios de la guerra. Después seguía abril, que está relacionada con la palabra latina aprire, que es abrir. Esto como una metáfora de que en ese tiempo la naturaleza se abre, ya sabe, todo florece. Después, bueno, seguía mayo, que estaba dedicado a la diosa Maya, que era una diosa de la fecundidad, de la maternidad. Luego seguía junio, que estaba dedicado a la diosa junio, que estaba dedicado a la diosa Juno, que era una madre como muy protectora, que era la que daba consejos, pues era una diosa muy sabia. Pero ¿qué creen? Fíjese que a partir de ahí, pues ya no había meses dedicados a nadie, o sea, ya no tenían dedicatoria, sino que seguía el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo mes. Sí, así como lo escuchó, porque solamente habían 10 meses. Fue hasta cuando Julio César subió al trono, digamos, como emperador, que los astrónomos se dieron cuenta que había que hacer cambios en el calendario. Entonces ahí se agregaron enero y febrero. Y bueno, pues ya puestos en que tenían que hacer cambios y esto, al quinto mes se les ocurrió llamarlo Julio en honor de este gran emperador. Cuando muere Julio César, el que lo sucede, su sucesor, es César Augusto, y él dice, oye, pues yo también quiero mi mes. Entonces, pues al mes que le seguía Julio, le pusieron agosto, en honor de César Augusto. Y bueno, así es como este mes de julio, pues se puso Julio por Julio César. Y se lo conté aquí en pocas palabras. Pues interesante, fíjate, entonces ahí está el culpable de que estemos empezando el mes de julio y que así el culpable es de que estemos tocando ahora este tema, porque cuando empezó julio fue cuando se nos ocurrió decir, ah, vamos a hablar de esto. Exacto. Para que vean cómo van pintando las cosas. Y fíjate que de lo que nos comentaste también es interesante que nuestros amigos observen cómo si julio era quinto, agosto era sexto, septiembre era séptimo, ahí sí todavía séptimo, septiembre, ¿verdad? Octubre. Octubre. Ocho, octavo. No. Noviembre. De.
noveno. Y Dick, de diciembre. December, del décimo. Entonces, esos últimos meses todavía conservan esa huella romana de cuando el año solamente tenía 10 meses y ya pasaron milenios, ¿eh? Uh-huh. Para que vean qué tanto duran esas huellas romanas en el lenguaje y no solamente en eso, en muchas otras cosas. Bueno, es. Este asunto ya va aterrizando, ¿no? Así que es hora de, vamos a ver las respuestas, vamos, ¿no? Y a mencionar a los amigos que nos, que participaron. Sí, fíjense, muy bien. Respondieron, la mayoría respondieron muy bien y muy rápido, ¿eh? Gabino Alcocer, Noé Carrillo López, Verónica Alarcón, Cecilia Alvarado, Víctor Hugo Martínez, Luis Padilla, Eberto Ramos, Elsa Martínez, Valeria Verónica García, María Guadalupe Rubio Medina y Raimundo Salinas, que nos llamaron. Muchísimas gracias. Sí, fíjate que también acá por WhatsApp varios de nuestros amigos también participaron. Tenemos a Efrén Ontiveros. Mira, que nos, él nos escribe mucho. Nuestro amigo Gerardo López también, que nos escucha casi siempre. Saludos. Y que dice que por ahí hay un grupo de amigos de este programa que nunca los le mandamos saludos, así que hoy lo vamos a hacer. Saludos a todos. Está Maribel, Rosy, Jonás, Toshi, Susana, Sergio, Jesús, Gordillo y Tzoali. Y a ver si lo pronuncio bien, porque este nombre está Abdunahum. Abdunahum. Ah. Bueno, un gran saludo para todos ellos y nuestro agradecimiento por ser entusiastas seguidores de este programa y de estos temas de la palabra. Qué bueno. Saludamos a Luis Lauro Palacios, a Anabel Rodríguez, a Francisco Patiño Reina, Elsa Selene García, Georgiana González Nirup, Fren Ontiveros, que nos hace la observación, o mejor dicho, el comentario de que hay una película mexicana que se llamó El rapto de las Sabinas, en donde participó una actriz llamada Tere Velázquez tocando este tema. Bueno, buen dato, muchas gracias. Sí. Episodio importante, sí. Y también cerramos con nuestro amigo David Rodríguez. Entonces, entre ellos vamos a seleccionar a quién le toca llevarse el libro. Entonces, pues así al azar, nadie vio, nadie supo. Yo volteo para que vean manita santa. Ya tenemos papelitos para cada uno de los que mencionamos. Y el que aquí, a ver, le tocó a, mira, Valeria Verónica García Martínez, que nos está llamando de Cumbres. Y sí, efectivamente, nos dice que la calle está llena de... Viene la respuesta. De baches. Es baches. Un juego de palabras, ¿eh? Sí. La imagen que está ahí de esa cabecita que se ve es bach, pero que decimos se escribe bach. Entonces, ajá, son muchos. Pues son baches. Baches. Sí. Entonces está llena de baches. Muchas felicidades, Valeria. Recuerda que puedes venir por tu libro de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, con tu identificación. Aquí te lo vamos a guardar. Sí, y aparte, miren, bueno. Ya quedó resuelta. Sí, como decíamos, esta es una pregunta más cómica que científica, ¿no? Ahí está el libro que se van a llevar, digo, que te vas a llevar, Verónica, y los demás, pues miren, consíganlo, total, pues ahí de vez en cuando hay que invertirles, ni modo, hay que comprar libros. Y por otro lado, miren, la palabra verbigracia, en español ya existe como una palabra única, así viene el diccionario, toda pegada, verbigracia, pero en origen era una frase latina, que se formaba de verbi y gratia, era verbigratia, pero tenía el mismo significado. El significado es, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que si yo digo, mira, te voy a mencionar algunos autores mexicanos, verbigracia, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Mariana García Luna. Claro. Muy bien. En fin. Entonces, es cuando yo dije verbigracia, bien pude haber dicho, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es el significado de la palabra verbigracia, por ejemplo. Así la usaban los latinos. Solo que ellos la escribían en dos palabras, verbigracia, que literalmente podía decirse por gracia de la palabra o algo así, como una traducción muy literal, ¿verdad? Pero para no hacernos bolas, era por ejemplo. Por ejemplo, es más fácil. ¿Sí? Sí, se entiende muy bien. Muy bien, muy bien. Así es. Como, okay. Pues mira, bueno, nos están llegando más, más saludos, dudas. Sí, vámonos a las dudas. Miren,
Para empezar, hay una... Pues dice, en la oración me importa un bledo, ¿qué son los bledos? Ah, sí, me importa bueno. Un bledo. Uh-huh. Bueno, fíjate que el bledo es una planta, es una hierbita que se come, como los quelites aquí en México. ¿No has comido quelites? No. Bueno, los quelites son una hierbita que es muy barata, pero pues bien preparada, muy sabroso, algo como espinacas, como acelgas. Uh-huh. En España les dicen bledos. Y son tan baratos y los encuentran en cualquier parte que agarran el significado de algo sin importancia. Entonces, cuando dices, me importa un bledo, me importa un quelito. Una hierbita. Me importa una hierbita, algo que no tiene valor porque lo encuentro en donde sea. Que sea equivalente a me importa un pepino. Algo así, ¿no? Más o menos. Ay, pero los pepinos son muy buenos. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Ah, bueno, que ¿cuál es la diferencia entre usar y utilizar? Ay, usar, utilizar. Pues fíjate sí. Que son de esas palabras que en cierta base son similares, son podemos usar una por otra, pero hay matices. Exacto. En las que sí podríamos. Uh-huh. ¿Qué ejemplos te ocurre donde podríamos ver pues esos es matices? Pues es que mira, por ejemplo, usar, yo creo que se utiliza en la moda, por ejemplo. Yo puedo usar un vestido, pero yo no voy a decir yo utilizo un vestido, a menos de que lo utilices con un fin. Por ejemplo, una chica que quiera utilizar sus armas seductoras puede decir voy a usar un vestido pegadito para utilizarlo como para que me vean, ¿no? Como para seducir, por ejemplo. Pues sí, ese puede ser la idea. Yo también puedo decir, puedo hablar de en general de ropa, decir, no, pues yo uso pantalones de mezclilla. Pero no los utilizo, bueno, pues no, porque cuando me los pongo yo no estoy pensando más que en tener pantalón, ¿no? Sí. No andar sin pantalón. Pero cuando hay el verbo utilizar, ya está pensando uno en un fin, ¿verdad? En un fin, exacto. Entonces hay ese matiz, aunque son, en un momento dado podemos… que son sinónimos, sí, pero tienen sus matices. Tienen sus matices, sí, diferentes, ¿verdad? Sí. Y fíjate que también de la semana pasada, ojalá que nos esté sintonizando, una señora que se apellida, sí, Arzola, que nos preguntó, sí, que de dónde venía este apellido, ya no alcanzamos en aquella ocasión, aprovechando que ahora sí, déjenme le cuento. Arzola, fíjense, para empezar, su apellido, Arzola, es un apellido vasco, del euskera. Los vascos viven en el norte de España, ellos hablan una lengua que nada tiene que ver con el castellano, ni con la lengua romance. Uh-huh. Es una lengua de la que todavía hay algunas incertidumbres de dónde salió, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, en esa lengua hay varios apellidos y uno de ellos es Arzola. Y Arzola tiene en una palabra vasca que es ar, que significa piedra. Entonces, de esa ar se forman varios apellidos. Arzola vendría a significar entonces algo así como un lugar de muchas piedras, un pedregal. Seguramente ese apellido se formó de alguna región donde había muchas piedras. Mira, ahí está el escudo de Arzola. Todo un castillo, ¿eh? Uh-huh. Esto de la heráldica tiene lo suyo, ¿no? Sí. Pero en la formación, imagínense una familia que vivía allí en ese lugar donde había muchas piedras y de pronto así se referían a ellos. Oye, ve allá con los señores del Pedregal, por no decir, pero ellos decían Arzola, y el lugar se convierte en apellido, como muchos otros apellidos, uh-huh, que primero fueron lugares. El monte, ve con los del monte, entonces los señores del monte, y entonces, uh-huh, es una de las formas en que nacieron apellidos. Entonces recuérdelo, Arzola, del vasco, que significa pedregal. Yo creo que esto les satisface su curiosidad, y entonces también los invitamos, cuando tengan curiosidad de alguna palabra, algún apellido o algo, nos llaman y con gusto lo investigamos si es que no lo sabemos. Bueno, yo creo que… pues ya, es hora de despedirnos. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros compartiendo las palabras. Soy Mariana García Luna, nos vemos la próxima tarde. También yo me despido, ya sabe, su amigo Arturo Ortega Morán. También por ahí me encuentran en Twitter, me encuentran en Facebook. Ah, sí, a mí también. Y a través de las redes sociales podemos seguir interactuando con todo gusto. Ya sabe, próximo martes tenga lista la mesa, porque Mariana y yo vamos a tener listas las palabras. Adiós.